recurso didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Series numéricas progresivas, dirigido a niños y niñas que cursan segundo y tercer grado del nivel de educación primaria. Este juego busca consolidar el proceso de seriación y la búsqueda de patrones en diversas situaciones, además del reconocimiento de los números pares e impares. Los materiales que utilizaremos son hojas de reciclaje, tijeras, pegamento de cualquier tipo, creyones, lápiz y regla, cartón o cartulina, pintura, marcadores de colores. Ahora veamos cómo se elabora este juego. Unimos las hojas hasta formar una lámina del tamaño deseado. Podemos elaborarle un margen decorativo alusivo al área. Escribimos el enunciado que nos muestra la imagen. Dibujamos el camino o la carretera. Se dibujan los camiones o cualquier imagen que se desee. Aparte, dibujamos las cargas de los camiones con los números que corresponden a la serie y las banderas de colores a manera de fichas. Así tenemos un juego para completar series numéricas e identificar los números pares e impares. Previamente, hay que trabajar con los niños las series numéricas, las series progresivas y regresivas, así como los números pares e impares. Es muy importante leer el enunciado antes de iniciar. El niño debe reconocer que el patrón se da al sumar 5. Al obtener el resultado, buscará en las fichas, que serán las cargas de los camiones, el número que sigue según el orden y colocarlo donde corresponde. Al completar toda la serie, hay que identificar los números pares e impares en los resultados obtenidos y colocar la bandera según sea el caso, rojo para los pares y verde para los impares. Es muy fácil, inténtalo.